Bienvenidos compañeros. ¿Tienes una instalación deportiva pequeñita o mediana y no sabes muy bien cómo llevar el tema de la contabilidad y el control de accesos? Quédate porque en este vídeo te voy a enseñar cómo lo hago yo en mis dos centros de los que dispongo ya en Valencia. Fíjate porque te va a resultar muy, muy útil. Pues espera. Bueno, cuando uno empieza en este mundillo del fitness a disponer de su propia empresa, una de las cosas vitales es llevar un control de quiénes son tus clientes y recoger un mínimo de datos, sobre todo cuando vienen a preguntarte y todavía no son clientes, para poder luego volver a llamarles o lo que sea para las acciones de marketing. Entonces, vamos a ver qué tipo de información tienes que recoger, cómo recopilarla, cómo clasificarla para después poder volver a usarla. Y después, también, en el momento que ya has conseguido que se hagan clientes, pues, cómo registras los pagos y qué información te da todo ese tipo de pagos y de datos que registras. Y finalmente, si quieres llevar un control de acceso, de saber pues, qué franjas horarias tienes más llenas, qué franjas o qué meses del año o qué trimestre del año tienes mayor afluencia o menor o lo que sea. Todo esto vamos a verlo a través de tablas dinámicas y de una manera muy, muy sencilla. Quédate que comenzamos. Venga, pues imaginaros que abrimos la puerta de nuestro negocio y el primer cliente entra. Al principio habrá clientes, o muchas veces hay clientes que entran simplemente por curiosidad, por ver, por conocerte, por ver un poco cómo es el centro y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues tampoco hay que dejarse embaucar y perder demasiado tiempo, ¿vale? Pero conforme vayamos adquiriendo experiencia, vayamos hablando con los clientes, lo más recomendable es que en algún punto os dejen datos para poder volver a llamarles, para volver a enviarles un email. Entonces, todo esto se sale un poco de lo que es el entrenamiento personal, entra más en la parte de ventas, pero al final todas las empresas dependen de las ventas. O sea, no hay ninguna empresa que viva del aire. Entonces, cuando una persona ya decide hacerse cliente, o no decide, pero se lo está pensando, ¿qué datos tenemos que pedirles? Yo, como entrenador que llevo ya muchos años en esto, yo no pediría información demasiado sensible. Ni su dirección la dirección de su casa, ni el DNI, ni por supuesto el número de cuenta, ni cosas de esas. Hoy en día existen herramientas suficientes digitales como para no tener que pedir ese tipo de información. Básico, nombre completo, un número de teléfono y una dirección de email. Si no las dos, al menos una de las dos para poder contactarle. Luego, qué tipo de actividad le interesa y cómo nos ha conocido. Cómo nos ha conocido, fundamental. De hecho, lo tengo por aquí también. Vamos a crear una base de datos pues con eso, con el nombre, la fecha de nacimiento para calcular la edad, ¿vale? La fecha del alta, que eso ya ahora lo veremos, pero los formularios ya nos lo dan. El teléfono, el email, la actividad de interés y cómo nos ha conocido. Todo esto es súper importante, sobre todo cuando has puesto anuncios en Facebook, en Instagram y no te escriben por la propia red social, sino que vienen, de repente han visto un anuncio tuyo y viven cerca y se plantan aquí. ¿Vale? Pues ver un poco para medir realmente la efectividad de cualquier acción de marketing que encima te ha costado dinero. ¿Vale? Una vez tenemos esto, imaginaros que le hacemos cliente, claro, nos va a hacer un pago, va a pagar la cuota que vosotros consideréis que tienen que pagar por acceder a vuestro centro. Entonces, necesitamos saber quién paga, cuándo paga, cuánto paga y por qué paga, es decir, por qué actividad, qué está comprando, qué está adquiriendo, qué servicio quiere. O si compra una botella de agua o lo que sea que vosotros vendáis en vuestra instalación, pues necesitamos saber qué se vende, a qué precio, cuánto, cuándo y porque todo eso luego podemos obtener un montón de información. Pues si, por ejemplo, compro 200 botellas de agua, han pasado 3 años y sigo teniendo 200 botellas de agua, pues no es una fuente de ingresos fiable. Por lo tanto, deja de comprar agua, ¿vale? O si tengo un cliente pues que me hace 2 pagos y al tercero ya no. Pues a ese cliente hay que intentar captarlo para no perderlo. Todo este tipo de cosas es súper importante, pero para eso necesitamos datos, ¿vale? Entonces, con todo esto, luego veremos pues la facturación mensual, la facturación trimestral, la facturación anual, qué meses son más fuertes, más suaves. A ver, los que nos dedicamos a este mundillo ya sabemos cuáles son los meses más fuertes y cuáles son los meses más flojos, pero depende de dentro del territorio nacional o depende de cada país, pues sobre todo para la gente que nos vea desde Latinoamérica, claro, pues a lo mejor aquí en España son en unos meses y en Sudamérica, Latinoamérica, que está en el otro hemisferio, pues los meses fuertes serán otros, ¿vale? Entonces,
A partir de ahí podemos calcular el ticket medio, bueno, ver muchas cosas para realmente luego establecer objetivos para decir, pues mira, pues necesitamos llegar a esto para cubrir gastos, sobre todo cuando empezamos, necesito llegar a esto para cubrir gastos y que me quede un poquito, y necesito facturar esto para cubrir gastos y ganar lo que a mí me gustaría ganar. ¿Vale? Una vez te han dejado los datos y te han pagado, necesitamos controlar cuántas veces vienen. Lo ideal, hay mucha gente que piensa que los entrenadores vivimos de que paguen una vez y nunca más vuelven y nunca más vuelvan. Y a nosotros lo que nos conviene no es que paguen una vez y no vuelvan, sino que constantemente estén volviendo y constantemente estén pagando. ¿Vale? Ese pensamiento de, bueno, pues a mí me pagan 1.000 euros y luego no viene, pues eso no te sirve. No te sirve, una, ese cliente no está satisfecho, por el motivo que sea, ¿sabes? Y dos, no va a haber boca a boca, ese no va a hablar bien de ti. Y tercero, una instalación deportiva no vive de un único pago. Somos negocios que los gastos se nos comen, se paga mucho de luz, se paga mucho de agua, de seguros, de mantenimiento, se paga mucho de todo y necesitamos que hayan pagos, un flujo de dinero constante. Si no, la empresa no va a salir adelante, ¿vale? Y de hecho, con todo esto tenéis que estar muy pendientes solo de intentar reducir los gastos lo máximo posible para maximizar los beneficios, ¿vale? Sobre todo al principio. Al principio, cuando empecéis con la empresa, es súper importante que los gastos los minimicéis al máximo. Mucho cuidado. He visto mucha gente empezar muy grande, con instalaciones deportivas, con muchísimo material, con material muy caro, pensando que eso va a atraer a la gente. Y recordad que las máquinas no traen clientes, ¿vale? Cuando yo empecé mi empresa, empecé con 4 barras, 3 steps, 8 elásticos y 3 fitballs. O sea, con material muy sencillo, porque al final lo que realmente conquista a la gente eres tú. Eres tú con tu personalidad, eres tú con tu forma de programar las clases, con tu forma de venderte, con tu forma de interactuar con ellos, de que se sientan queridos, que sepan. Eso es lo que vende. Al final la gente no va a un centro porque tengan unas bicicletas bonitas o unas paredes con una decoración de no sé qué. La gente va al centro por ti, porque tú eres lo que realmente le da valor a ese. Eso que no se os olvide. Pero esto es otro tema. Vamos al archivo. Bueno, pues vamos allá. Comenzamos a diseñar nuestra hoja de cálculo. Tengo que pediros perdón, en todos los vídeos me pasa, me acaba pasando. Siempre os menciono Excel, pero os estoy enseñando a hacerlo desde Google Spreadsheets. Ya os he explicado en vídeos anteriores, que si no habéis visto podéis echarle un vistacito, creo que es por aquí arriba, o por aquí. Aquí, bueno, no sé dónde saldrá. En el que yo utilizo el Excel o el Google Spreadsheet, es de Google. Principalmente porque trabajas desde la nube. Es verdad que tiene el inconveniente de que tienes que estar constantemente conectado a Internet, pero yo nosotros que ya al disponer de 2 centros necesito que haya un trabajo colaborativo, necesito que, pues, los programas de entrenamiento los tengan compartido con el resto de los compañeros, con Microsoft es más difícil de hacer. ¿Vale? Es más complicado. Esto es gratis y si te quedas sin espacio, pues generas una cuenta nueva y ya está. Entonces, lo que ya os he explicado en algún vídeo. Todos los archivos de Google al final realmente son como mini páginas web. Entonces, ¿cuánta gente puede acceder a esa mini página web? Pues como a una página web normal, todas las que quieras, prácticamente las que quieras. Entonces, vamos al lío, ¿vale? Vamos a crear, a ver que me mueva por aquí, porque si no. Venga. Vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Ya tenemos nuestra hoja de cálculo creada. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre para tenerla ubicada. Os recuerdo que esta hoja de cálculo directamente en Google la guarda en Drive. Perfecto. Pues entonces, lo primero que vamos a hacer es registrar cuando una persona entra por la puerta de nuestro negocio los datos que os he dicho. Entonces, a mí al final, introducir los datos de manera manual en columnas es un poco rollo porque luego además muchas veces te puedes equivocar, te confundes, pones la fecha de nacimiento en la columna del nombre, no sé qué. Entonces, muchas veces para eso es complicado, es enrevesado. Entonces, a mí me gusta trabajarlo con formularios, ¿vale? Que es una manera más cómoda de trabajar, ¿vale? Entonces, vamos a ir aquí a herramientas o tools, si lo tenéis en inglés, a crear un formulario. Conforme le damos al botón de formulario, se nos abre un formulario. Entonces, Google, por defecto, le pone el mismo título que tiene el archivo
de Spreadsheet. Y eso lo he cambiado, le he puesto formulario base de clientes. Y aquí es donde vamos a escribir pues, un poco este formulario para qué sirve. Pues este formulario es para registrar a los nuevos clientes. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí es cuando podemos introducir las preguntas que les vamos a hacer. Entonces, y una vez lo tengo, le voy a dar aquí al ojito para previsualizarlo. Y a partir de aquí ya es cada vez que venga un cliente, vamos a registrarlo. Bien, y aquí lo tenemos. El timestamp que os he dicho, el sello de la marca temporal que dice en español, ¿vale? Nombre, apellido, apellido, fecha de nacimiento, sexo, actividad de interés y cómo nos ha conocido. Con estos campos es más que suficiente. No, no. ¿Por qué? Porque lo básico que nos falta es un método de contacto. Entonces, está bien que no pidáis información de más, pero tampoco de menos. Si con esta información, si tengo cualquier problema de citas o de lo que sea, no tengo manera de contactarle. Por lo tanto, tenemos que modificar el formulario para que realmente podamos poner esta información. Entonces, vamos a ver cómo se hace. De vuelta en el formulario, vamos a pulsar aquí abajo donde está el lapicerito, veis que aparece editar de este formulario, y se va a ir a la vista de edición, ¿vale? Y entonces, desde aquí, lo que vamos a hacer es añadir los campos que nos falta. Google, por defecto, los va a añadir al final, ¿vale? Como los añadimos más tarde, pues entonces, pues, le doy aquí, añadir uno más, y aunque me lo coloque al principio o cuando sea, luego en la hoja de cálculo lo va a poner al final. Venga, perfecto. Pues nada, con esto, ahora sí que ya vamos a verlo en la hoja de cálculo cómo ha quedado y empezar a introducir datos. Bien, he introducido unos cuantos clientes, nada, 4 o 5, un poco para que veáis cómo funciona. Y este es el formato en el que Google nos lo deja. A mí no es el que más me gusta, porque además hay campos que no se ven, entonces, bueno, pues vamos a intentar acomodarlo un poco. Luego, generalmente los campos que se vea la fecha sí, pero que se vea la hora, pues tampoco, no sé hasta qué punto es importante. Entonces yo, bueno, voy aquí, le damos a fecha, al formato de fecha. Aquí, como yo lo tengo puesto en inglés, y además creo que es inglés americano, me sale el formato de fecha que utilizan ellos, que es el día, el mes, el día y el año. Pero a mí me resulta muy incómodo porque luego cuando introduzco los datos yo no es mi forma natural de introducirlos. Entonces, le damos a más fechas, más formatos, y a mí me gusta introducir día, mes y año. Aquí lo he rellenado, el cliente, del 1 al 6, con los apellidos, ¿vale? Del 1 al 8, igual tampoco pasa nada. La actividad que les interesaba, el sexo. Cómo nos han conocido, su número de teléfono y el correo electrónico. ¿Vale? Estas son las fuentes de contacto. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto, fijaros que me ha generado una nueva página de cálculo. Yo he empezado en la hoja 1 y lo que ha hecho es que me ha creado una nueva a partir del formulario. ¿Vale? Pues bueno, pues eso está ahí y ya está, no pasa nada. ¿Vale? Ahora, una vez tengo esto, vamos a crear otras dos hojas. Una que va a ser para registrar los pagos y otra para la contabilidad y otra que va a ser para registrar los accesos, ¿vale? Al crear un nuevo formulario, volverá a vincularlo con una nueva página, una nueva hoja de cálculo, ¿vale? Entonces vuelve a ponerme el mismo título que tiene el archivo. Entonces aquí se lo vamos a cambiar nosotros y le vamos a poner control de accesos, ¿vale? Entonces, para el control de accesos, ¿qué necesitamos? Saber quién entra, por lo tanto, el nombre. Aquí lo que vamos a hacer es que voy a copiar, le voy a decir que sea un listado. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a la base de datos de la hoja de cálculo y voy a copiar los nombres para que directamente yo pueda escoger un cliente que ya tenga registrado, ¿vale? Para no tener que estar escribiéndolos constantemente, es más rápido escoger el nombre que estar escribiéndolo, ¿vale? Entonces voy a hacerlo. Entonces ahora ya cada vez que vaya a registrar un En el control de accesos, el acceso de un cliente, solo tengo que buscar su nombre.
Yo lo que me gusta es introducir un campo en el que yo especifique realmente a qué hora ha entrado. Fijaros que ya me lo detecta, le pongo la hora y me lo detecta como un campo que es de hora. Luego realmente también vamos a poner a qué actividad viene a hacer. ¿Viene a hacer entrenamiento personal o viene? Entonces le damos a múltiple. Si viene a hacer entrenamiento personal, post-training. Vale. Y en principio estaría. Si queréis poner, a mí también me gusta dejar un apartado como de notas, por si, bueno, hay que escribir algo de ha llegado tarde o lo que sea. Viene acompañado de un amigo, lo que sea. Pues eso siempre está bien registrarlo ahí. ¿Vale? Y ya le daríamos a ver el formulario. Nos vamos a la hoja de cálculo para ver realmente qué ha hecho. Ya hemos creado nuestro formulario. Pues fijaros, aquí abajo tenemos varias pestañas. Bueno, pues fijaros que uno lo ha puesto como respuestas de formulario 2 y el otro se llama respuestas de formulario 1. Pues nada, aquí vamos a ponerle control de accesos. Vale, y el otro le pondremos base de datos de clientes. ¿Vale? Pues ahora vamos a darle al formulario e introducir unos cuantos controles de accesos, ¿vale? Unos cuantos accesos. Voy a ir. Bueno, pues como veis aquí ya en la pantalla, ya he introducido algunos accesos. No me he liado mucho, he puesto algunas actividades, algunas horas y los clientes. Y lo importante de todo este proceso no es realmente esta tabla, sino que ahora nos vamos a ir aquí a la pestañita de datos, o data en inglés, y le vamos a decir que nos incluya una tabla dinámica. Que la incluya en una hoja nueva, ¿vale? Aquí lo importante, en este caso, os recomiendo que le quitéis los números, porque si esta tabla aumenta mucho en longitud, si le ponéis que vaya desde la A1 hasta la E49, cuando llegue a la E63, esas no van a aparecer. Mientras que si quitamos los números y solo nos quedamos con el nombre de la columna, eso va a ser válido hasta el número que quiera alcanzar el sheet. ¿Vale? Entonces le doy a OK, me la crea en una nueva hoja. Y ahora aquí es donde empieza todo el potencial que tiene las tablas dinámicas. Entonces, vamos a poner en las filas, rows, vamos a poner la fecha. ¿Vale? Que como veis aquí me aparece, he puesto solo 4 días. ¿Vale? Y luego vamos a poner por columnas, vamos a poner la actividad. ¿Vale? Para saber cuál es la asistencia a cada una de las actividades que ponemos. Y aquí en valores vamos a poner, no sé, la hora, lo que queráis. ¿Vale? Una celda que siempre que sepáis que si ha sucedido algo, siempre va a estar rellena. ¿Vale? Podríamos coger esta como podríamos coger, por ejemplo, la marca temporal. ¿Vale? Todos los registros van a tener siempre una fecha o una hora. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí ya me aparecen valores más importantes y además agrupados, que es un poco lo que a nosotros nos interesa. ¿Vale? De momento, este lo voy a decir que lo quite. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a darle un poco de diseño por dejarlo un poco más bonito. ¿Vale? Fijaros que aquí me queda una celda vacía con ceros y todo esto. Y esto es porque, como le hemos dicho que el rango de celdas va desde la A hasta la E y hasta la parte de abajo de la hoja, ¿qué pasa? Que habrán valores que estarán vacíos. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que seleccione solo aquellos que tengan valores. Los que estén vacíos, que los deseche. Entonces, nos vamos aquí a los filtros y le hemos dicho marca temporal, pues venga, marca temporal. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar, filtrar por condición y le vamos a decir, espera, me aparto de en medio, si no, no se ve. Vale. Filtrar por condición y por condición le decimos cuando no esté vacía. Aquellas celdas que no estén vacías. Entonces, las que estén en blanco las va a omitir. Y ahí lo tenemos. Vale. Ya nos las ha centrado por actividad y por fecha. Vale, aquí tenemos. Entonces, el día 9 de septiembre vinieron 3 personas a cross training, el día 10 3, el día 11 3 y así, entrenamiento personal, pilates y yoga. Y luego nos da el total. Nos suma. Por ejemplo, el día 9 vinieron 12 personas, el día 10 12 personas. Se nota que copié y pegado, ¿eh? ¿Vale? Entonces, así tenemos la asistencia de cada uno de los días y la asistencia total para ese mes. En este caso solo tengo hecho un mes, pero
Yo, por ejemplo, en mi propia, en mis propios centros tengo hechos meses y años. Entonces, yo puedo ver mes a mes la cantidad de gente que viene, la cantidad de gente que viene a una actividad determinada. Y aquí incluso no lo hemos hecho, pero podríamos ver cuánta gente viene a una hora determinada. Vale, vamos a darle aquí, fijaros, por ejemplo, vamos a añadir aquí la hora. Mirad, me lo segrega mucho más. De hecho, vamos a quitar la marca temporal. Me dice a las 10 de la mañana cuánta gente ha venido, a las 11 cuánta gente ha venido, sin fechas, ¿vale? Si le añado la fecha, pues también me lo diría, ¿vale? Pero cuantas más etiquetas añadáis, veis, pues más farragosa se hace la tabla. Al final, las tablas dinámicas lo que tienen es que son dinámicas, pero tienen que resolvernos o facilitarnos la vida. Entonces, si yo quisiera ver a qué hora tengo que dar el entrenamiento personal a alguien, pues las 10 de la mañana ya veo que no es buena hora para dar entrenamiento personal. Las 3 o las 2 de la tarde tampoco, y luego a las 6, a las 7 y a las 9 tampoco, ¿vale? Porque tengo mucha demanda de entrenamiento personal ahí, por ejemplo. Es un poco para que veáis de qué sirve todo, de para qué sirven todos estos datos. Y realmente nos dan muchísima información para luego tomar decisiones, que es para lo que se ha creado todo esto. Ahora vamos a ver la parte de contabilidad. Hemos visto el control de accesos para tomar decisiones. Vamos a ver la parte de contabilidad. Lo primero que vamos a hacer es, como ya os he dicho, una base de datos y vamos a buscar trabajar desde la tabla. No es, gráficamente no es la manera más cómoda de hacerla. Trabajar con tablas no es muy cómodo. Se trabaja mucho mejor con formularios porque minimizamos las posibilidades de error. Pero es verdad que a la hora de modificar datos, de añadir o de quitar, es más fácil que hacerlo a través de formularios de Google, que para modificarlos hay que hacerlo con el Google Apps Script y es mucho más complicado, ¿vale? Entonces, vamos a agrupar apenas cinco columnas. Vamos a coger información de seis columnas. La primera es la fecha, en qué día se ha hecho el pago. Luego es quién ha pagado, cuánto ha pagado, por qué ha pagado. Es decir, vamos a poner el detalle, por ejemplo, y cómo lo ha pagado. Si han hecho en las cinco W, ¿no? Del inglés. ¿Cuándo, quién, cómo, cuánto y el qué? ¿Vale? Entonces, una vez lo tenemos, habría que rellenarlo. Yo para esto quería mostraros un poco cómo se hace, pero ya tengo una creada, además ya con los datos insertados, así es todo muchísimo más rápido. Entonces, voy a darle, a ver, aquí lo tenemos. Como os he dicho, las cinco columnas, fecha, siguiente, cantidad, detalle y modo de pago. Aquí he incluido. Está marcado así con verde porque le he puesto filtros, se los voy a quitar, ¿vale? Y lo que podemos hacer para que la tabla no quede tan fea y tan aburrida, vamos a darle aquí a formato. Y además aquí a mí me gusta congelarlos, ¿vale? De tal manera que yo vea siempre en qué fecha es el pago. Y luego qué cliente y todo esto. Entonces, eso se puede congelar. Freeze, como dicen aquí. ¿Vale? De tal manera que yo cuando bajo no pierdo nunca la cabecera. ¿Vale? Siempre estoy viendo la cabecera de la tabla. ¿Vale? Pero como os he dicho también con el tema del control de accesos, la tabla importante no es esta, porque sí, bueno, yo veo por aquí pagos. Voy a darle un formato de fecha un poco más cómodo. Por lo menos desde el punto de vista de España, ¿vale? Ahí, perfecto. Entonces, yo ahora tengo esto, pero a mí esta tabla tan enorme, con 700 y pico registros, me dice muy poco. Así me dice muy poco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo sabéis. Voy a insertar una tabla dinámica, de tal manera que me vengo aquí a Data, Pivot Data. Entonces, aquí lo mismo. Le voy a quitar que no me haga esa referencia al A1E756, sino que sea hasta donde sea, hasta el infinito, y así nunca tendré problemas de que la tabla dinámica hay valores que los deja fuera. ¿Vale? Y ahora, desde aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, voy a seleccionar la fecha, porque yo lo que quiero saber es qué pagos se han hecho cada día. Luego quiero saber
¿cuánto se ha pagado? ¿Vale? Entonces me lo traigo a valores. Entonces, la tabla ya lo que hace es que si hay un día que hay 4, 5 o 6 pagos, lo que hace es que me los agrupa. Entonces yo ya sé ese día cuántos pagos he tenido. De hecho, fijaros que está como suma. ¿Vale? Y ahora luego lo arreglaremos porque, como veis, hay una fila que ya me aparece vacía. Entonces voy a darle aquí a seleccionar el filtro y le voy a decir que lo seleccione cuando no esté vacío. De tal manera que veis, ya no tengo filas vacías. ¿Vale? Le he puesto cantidad, le podéis poner precio, le podéis poner el nombre que vosotros consideréis. ¿Vale? Y ahora aquí viene lo bueno. Claro, el día 9 yo he recibido este pago, pero no sé ese pago a qué corresponde. Bueno, pues nos vamos a dar a la opción de detalle, en el que yo le he dicho ese pago a qué corresponde. Entonces, fijaros que ya me aparecen columnas. De tal manera, volvemos otra vez a la parte de diseño. Es que ya es, las manías no las cura el médico, es manía. Tenemos que verlo centradito. Fijaros, de cross training, el día 9 pagaron 22,85. El día 10, de cross training pagaron esto, entrenamiento personal esto, etcétera, etcétera. Entonces lo que me hace es una suma de todos los días. ¿Vale? Aquí la tenéis. De si han pagado pilates. Vale, pero todo esto aún sigue siendo una tabla. Ya no tiene 700 filas. ¿Vale? Pero sigue teniendo casi 200 filas. Pero fijaros que aquí ya me dice. Aquí yo no lo tenía. Aquí yo no sé. El total tendría que venir. Fijaros. Tendría que venir y seleccionar toda la columna. Y aquí me diría más o menos cuánto dinero he ganado. Pero bueno, no. Tendría que seleccionarla toda. Vale, aquí, y aquí me va sumando. Entonces, en lugar de darle el mínimo, pues voy a decirle que me sume. Entonces, si se selecciona toda, vale, pues 21.388. Aquí lo tenéis. ¿Vale? En la tabla dinámica ya me lo da. ¿Vale? Pero, aún así, esto es poco práctico, porque ¿cuánto facturé en enero? ¿Y en febrero? ¿Y en marzo? Bueno, pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que nos venimos aquí a la parte de fecha, pero esto es importante que sea con la parte, con las filas tienen que ser fecha, ¿eh? Y le vamos a decir que nos agrupe, que nos cree un grupo dinámico. Entonces le vamos a decir que nos dé los resultados por mes y año. ¡Chachán! Ahora ya sé, en lugar de 200 filas, ya me lo deja solo en 15 filas. ¿Vale? 15 filas porque son los 12 o 13 meses en los que he añadido cobros, ¿vale? O pagos. Entonces, fijaros, yo de cross training me he inventado que han pagado esto, por lo tanto, he facturado 8.000 euros. En entrenamiento personal, 6.000. De luz he pagado 300 euros, ojalá, 300 euros en estos meses. Pilates me ha facturado 6.000 y yoga 224, ¿vale? Un total de 21.000. ¿Vale? Esto es lo que yo he ganado en estos meses. ¿Vale? Imaginaros que en lugar de por meses, lo queréis por cuatrimestres. Bueno, pues en el quarter 1, en el primer cuatrimestre del 2021, facturé esto de cada una de las cosas. O 2.700, en el segundo 250, este no me ha ido tan bien. En el tercero 3.500 y en el último he pegado ahí el sprint final. ¿Vale? Y luego en 2022, que también me lo he inventado, facturé esto y en el segundo cuatrimestre he facturado esto. Entonces, a partir de ahí podéis establecer objetivos, veis si llegáis, si no llegáis, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego encima, incluso a la hora de hacer la contabilidad para pasarlo a gestoría para hacer el trimestre, por ejemplo. Aquí, nosotros lo que hacemos, voy a quitarlo, ¿vale? Voy a dejarlo en las fechas. Imaginaos que vosotros necesitáis saber, pues yo qué sé, cuánta gente, por ejemplo, ha pagado con, cuando tenemos el modo de pago, queréis saber cuánta gente ha pagado de todos estos, han pagado por Bizum, por ejemplo. Vale, vamos a volver a agruparlo porque si no, por año y mes. Fijaros, Bizum, 5.370 euros. ¿Cuánta gente ha pagado en efectivo?
¿Cuánta gente o cuánto dinero? 10.000 euros en efectivo y por transferencia. Por transferencia ha sido todo entrenamiento personal. Nadie paga por transferencia ni en pilates, ni en cross training, ni yoga. ¿Vale? Fijaros que con 4 clics somos capaces de obtener un montón de información. ¿Vale? Vamos a seleccionar las tablas. De hecho, os digo más. Imaginaros que queréis saber, no sé qué tal el modo de pago, que queréis saber cuánto dinero se ha gastado un cliente en concreto. Pues yo me vengo aquí, vamos a ver el primer cliente, cuánto se ha gastado y cuándo. Ahí lo tenéis. Este cliente se ha gastado 300 euros y ha consumido 300 de... Bueno, mira, aquí es que la luz se la he cargado también a un cliente, ¿veis? Esto es un error. Para eso también van muy bien las tablas. Entonces, si me vengo aquí, voy a agregar un filtro. Nos viene de lujo, fijaros. Voy a quitar todos excepto el de la luz. ¿Vale? Y efectivamente, aquí lo tengo no me sale la palabra. Se lo he puesto a un cliente concreto. En este caso tendría que añadir, por ejemplo, pues el proveedor, pues Iberdrola o quien fuera, ¿no? Entonces, vamos a ver. Me va a dar error porque me va a decir que este cliente no está en mi base de datos. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver si lo podemos. Base de datos, de clientes, el mismo día. Voy a poner aquí Iberdrola. Y todo lo demás lo dejamos vacío. ¿Vale? Pero cuando venimos aquí, entradas. Vale. Vamos a darle datos. Validación de datos. Y lo mismo. Vamos a darle que se le aplique a toda esta. Y vamos a decirle que nos coja los datos. De aquí. Ahí estamos. A ver si ahora me deja. Fijaros, ya Iberdrola ya me aparece. Venga, perfecto. O sea, copio. Lo pego en todos estos. Ahí está. Y fijaros qué rápido he solucionado un problema. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Ya en la parte de luz ya no hay ningún cliente que me esté cobrando la luz. ¿Vale? Y aquí igual. Este cliente se ha gastado... Tenemos un super cliente aquí, ¿eh? Se ha gastado 4.000 euros en nuestra instalación entre cross-training, entrenamiento personal, pilates y yoga. ¿Vale? Pues... Fijaros qué herramienta tan potente a la hora de saber cuánto llevamos facturado. Claro, cuando llevas meses no pasa nada, pero ¿me podríais decir cuánto dinero lleváis facturado desde el primer día que abristeis? Yo os lo podría decir, ¿eh? Os podría decir cuánto dinero facturé en enero del 2021, del 2020, del 2019, del 2018, del 2017, del 2016 y así. ¿Vale? Os podría decir cada uno de los meses, entonces yo puedo ver qué meses son más potentes, cuándo tengo que poner pues anuncios en Facebook, en Instagram, cuándo tengo que hacer promociones, cuándo es más recomendable subir artículos porque sabemos, para que la web posicione mejor, porque eso me va a hacer traer más gente a la página web y eso me proporciona ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper importante que llevemos un registro, no solo por saber qué has facturado, sino cuándo lo has facturado y qué servicios. Pues a lo mejor te das cuenta que el cross training en noviembre no se vende, pero se vende muy bien en el entrenamiento personal. O el pilates tiende más a estar de moda para abril y sin embargo en julio no se lleva nada. Y el yoga pues es más una actividad de invierno que no tanto de verano. Yo qué sé, cada centro es un mundo y vosotros tenéis que ver a vuestro centro qué es lo que más le acopla. Como bonus extra, no me gustaría acabar sin ofreceros un último recurso a aquellas personas que bien tengáis que reportar a alguien, porque sois coordinadores de una instalación, pero la instalación no es vuestra, o bien porque tenéis, yo qué sé, tenéis algún socio y realmente no le gustan los números y prefiere verlo, queréis representárselo de una manera más visual. Bueno, pues una vez tenemos la parte de contabilidad hecha,
En lugar de presentar números, podemos representarlo en una gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es venir aquí, insertamos un gráfico y aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, desde aquí lo que vamos a hacer es darle una apariencia lo más cómoda posible, más visual, para que realmente se pueda entender de manera sencilla. Fijaros que aquí todos están a un nivel y de repente pega un subidón, ¿vale? Y eso es porque me está cogiendo todas las filas, incluso el total. Claro, ¿qué pasa? Que si todos son entre 200 y 3.000 y de repente hay una de 21.000, pues claro, hay una diferencia enorme de esta con esta. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, oye, no, espera, espera, hasta el C15, no, cógeme el C14. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver qué tabla es la que mejor representa cada una de las cosas. Entonces, fijaros. Vale. Pero ¿por qué solo hasta el C? Si esto llega hasta la F. Pues vamos a coger hasta la F14. Fijaros que aquí solo me está cogiendo dos actividades, pero eso no es real. Quiero que me las coja todas. Vamos a volver a repetir. Vamos a ver qué pasa aquí. Insertamos esto. Vale. Esto ya me empieza a gustar un poco más. Vamos a decirle que me quite la luz y que me quite la suma total. Y aquí lo tenemos. Este gráfico es mucho más sencillo de entender. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Cross-training, entrenamiento personal. Y aquí tenéis aquí abajo, enero, febrero, marzo del 2021. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo todo esto otra vez vuelve a darnos mucha información sobre las diferentes actividades y cuándo se dan más. Si realmente no queréis, porque tenéis aquí una referencia de números, entonces si realmente no os interesa cuál es la cantidad exacta, pues puede ser una manera muy visual de representarlo. Entonces, fijaros que el cross training en septiembre de 2021, septiembre de octubre, pues remonta mucho, se vende mucho, es una actividad que, bueno, venimos del verano y se tiende a vender mucho. En diciembre también, os digo, estos datos me los he inventado, ¿eh? O sea, que caigan así es pura coincidencia y pura casualidad. No, no lo he hecho con ninguna intención. ¿Vale? Entonces, bueno, en enero y febrero fue flojito. También se da la circunstancia de que aquí en Valencia nos cerraron en esas fechas. Entonces se ve que lo tengo yo ahí en la cabeza y por eso le he puesto menos números. ¿Vale? Entonces, ¿qué actividad diríais que nos ha dado más dinero? Yo creo que simplemente visualmente el entrenamiento personal da mucho dinero. Pilates parece que ha crecido y que también da algo de dinero. El entrenamiento personal se mantiene constante, entre los 500 y 1000 euros, más o menos, ¿vale? Y el yoga es la actividad que menos dinero nos está dando. Esto es para todos aquellos que realmente les aburran los números, pero sí que queréis representarles de alguna manera gráfica para que ellos lo vean, ¿vale? Esto si tenéis algún jefe o tal, siempre ofrecer más este tipo de información que no las tablas, que las tablas al final son muy, muy aburridas, ¿vale? Espero que os haya gustado también este bonus. Lo siguiente que nos queda ya va a ser crear una base de datos para entrenamientos, lo que no es nada fácil, ¿eh? Yo a día de hoy todavía sigo luchando para encontrar la mejor manera de trabajar de la manera más rápida, fácil y sencilla. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, compañeros.